Janel Ferreras, pensador de formación diplomática, analista internacional, y con él tenemos muchas reflexiones que hacer sobre el tema norteamericano, todos los demonios, la caja de Pandora que se ha desatado inmediatamente después del intento fallido de atentado del 13 de julio contra Trump, que ahora en pleno Congreso se ha llegado a la conclusión de que fueron tantos los errores que es imposible aceptar que se trate de un asunto eh, meramente de un lobo solitario y que todos estos aparentes errores humanos solo pueden tener como explicación una trama, una trama detrás de Thomas Matthew Crooks, con lo cual la teoría de conspiración del atentado del establishment cobra validez. Anel, tu impresión a raíz de esto último. Antes de que se dijera eso en el Congreso, y como se decía, ya están hablando ahí de teorías de conspiración, ¿cuál era tu íntima convicción? Agradezco tu invitación, Aneudi, para mí es un privilegio. Yo creo que la introducción que sabiamente tú planteas me hace ver más que una pregunta, una afirmación conocida por todos. Yo creo que eh, el mundo se encuentra en, una, en, en un tránsito interesante. Nosotros estamos hablando de inteligencia artificial. Hay dos fenómenos que se contraponen entre sí, que es la era del fake news, donde de cada tres noticias que hay en estas plataformas de redes sociales, dos son falsas y la otra construida. Y la era de la posverdad, donde todos los seres humanos tienen que profundizar en el conocimiento humano para poder entonces observar si lo que se está presentando es cierto. ¿O es falso? A Donald Trump, cuando se le ocurre volver el primer caso de un expresidente que sale del poder y tiene la intención de volver a ser presidente de Estados Unidos, se le ocurre la idea. Lo primero que se le arma es un escándalo producto de un posible atentado al, es, al establecimiento de la Casa Blanca del Capitolio, las llamadas revueltas de Trump, acusándolo de que él era el propiciador de esos acontecimientos y se buscaba con esta acusación amedrentar a Trump para que él desistiera de las aspiraciones de volver. Luego que este acontecimiento no da ningún resultado, se le alma entonces el juicio de Strom y Daniel, una actriz pornográfica de sentimientos ocultos, cuyo principal opción es entrar en la escena en el momento indicado para chantajear a la figura de Trump. Entonces, a partir de allí, eso tampoco cala, y la figura de Trump va en ascenso. El tercer elemento entonces es buscar la manera de cómo frenar a este hombre que ni con un juicio ni con otro, sino que con unos papeles que supuestamente se lleva a su residencia, hay, que, traerle, los hay que crearle un capítulo eh, prácticamente criminal para destruirle la posibilidad de ser candidato. Tampoco lo logran. Entonces entran en el cuarto nivel y es el nivel más peligroso, porque los que originan los juicios políticos, o el lawfare ante Trump, para mí, para Janel Ferreira, son los mismos que planifican la bala del atentado. Esa bala no está desconectada a los juicios. Date cuenta que la bala llega cuando, cuando los juicios pasan y no crean el efecto que se procuraba eh, lograr con el juicio, que era bajar la puntuación. Desmoralizar la figura de Trump y que esa intención de retorno a la Casa Blanca se convierta simplemente en una intención. La bala que muchos que son seguidores de la teoría de Santo Tomás de que no creían que eso sea cierto y fueron tan bellacos que hablaron de una de un montaje del propio Trump. Claro, del propio Trump es el único montaje que fallecen personas y que termina con la destitución de una funcionaria que rige uno de los organismos más herméticos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, que es el servicio secreto. El servicio secreto está desconectado de todos los elementos políticos de Estados Unidos, cuya única misión es salvaguardar la familia del presidente y de los expresidentes de Estados Unidos. La bala en un giro, diría yo, hasta milagroso de la providencia de Dios para los que creemos, porque también hay gente que ahora no cree en nada. Él mira hacia la pantalla del teleprompter y la bala entonces le cruza por el oído. La bala no pudo impedirlo. Sucede entonces el quinto nivel. ¿Cuál es el quinto nivel? La renuncia de Biden. La renuncia de Biden que la hace a través de un comunicado que carece de todo fundamento y de verdad, porque no está pasando la antorcha por lo que quiere. Está pasando la antorcha porque los números no le dan y su principal propiciador dentro del Partido Demócrata que es Barack Obama, le dijo, yo creo que es tiempo de concluir. Ahora, ¿qué ha pasado al final de todo esto? El Partido Demócrata tiene serios problemas para construir una candidatura. Y han buscado ahora una candidatura, Zamba, para el término popular, que enfrente a Trump con ningún tipo de posibilidad de alcanzar las elecciones del 5 de noviembre. Yo creo que el presidente Trump va a ganar con el margen más amplio en medio siglo en Estados Unidos. No porque yo lo piense, sino porque los acontecimientos lo indican. Los juicios no fueron suficientes. La bala no fue efectiva y la renuncia no ha calado en el sentimiento demócrata. Tú dices que la renuncia de Joe Biden procuraba también producir un efecto inmediato de esperanza en ese partido. Claro, es la solución del, del plan, porque el plan tiene cinco niveles. Cada juicio es un nivel. La bala es un nivel y la renuncia es otro nivel. Ahora lo que va a pasar el 19 de agosto en la selección de la Convención Demócrata es el último nivel para buscar una posición a ver quién puede tener mejor desempeño, Fentratón. Porque con, con Biden en la boleta, a los demócratas le iba mal. Fuera de Biden le va peor. No se puede construir un proyecto en, en menos de 120 días. Eso no es verdad. Y déjame decirte que la política estadounidense no va a evaluar las figuras de cara al presente, sino el desempeño de Trump con el desempeño de Biden. Puedo ver eh, que manejas unos niveles interesantes de este tema. Y escuchándote, me surgen dos preguntas. Y la primera es: Tú estás confirmando, al igual que yo, que había una trama detrás. Yo me paré frente a este micrófono y dije. Eso no es ningún lobo solitario. Eso es un atentado complejo. Lo dije el lunes dije eso. Olvídense de eso. Y ahora, cuando veo en el Congreso, que el congresista categóricamente, y nadie lo desmiente, dice señores, aquí se han dado tantos errores que es imposible pensar que el FBI se equivocó tanto que el servicio secreto se equivocó tanto y que la policía de Pensilvania se equivocó tanto, tantos errores humanos uno tras otro, imposible. Esto es un atentado, una trama. Yo te pregunto a ti, que te escucho hablar de Trump y me queda como que has absorbido el tema. ¿No existe la posibilidad de que se desaten los demonios en Estados Unidos? con un Donald Trump que vuelva a ser presidente y que ya no por un asunto de Estado, sino por un asunto meramente humano, el individuo que dice, intentaron matarme y ahora tengo en mis manos el poder para vengarme. ¿Tú no crees que se están dando las condiciones para que quien retorne a la Casa Blanca no sea un expresidente, no sea un hombre de negocio? sino un monstruo, porque es un elemento que intentaron quitarle la vida. Y ahora él tendrá el poder para hacer que esos que intentaron quitarle la vida lo paguen. Bueno, esa, esa, esa pregunta eh, puede tener varias respuestas, pero yo te voy a decir la más simple. Nosotros tenemos una herencia judía cristiana. Hay, una, bien. hay un elemento dentro del trono humano que tú tienes que traer a colación. Creo saber por dónde vas, pero dime. Sí, hay un elemento que tú tienes que poner en la ecuación. ¿Quién es Tron? Tron es un hombre profundamente cristiano, profundamente creyente. Fuera del escenario del tron excéntrico, el tron showman, el tron propiciador de mujeres bellas, el tron empresario, el tron aguerrido, el tron desbocado, hay un tron que está conteste. A que a la Biblia. Y esa Biblia y ese mandamiento, porque esa sociedad norteamericana es muy diferente al enfoque que nosotros aquí en Latinoamérica que le, le queremos dar. A veces yo veo a personas analizando la política de Estados Unidos como que nosotros estamos bebiéndonos un y Ivano eh, en el parque del Ceibo o simplemente degustando un pedazo de chicharrón de Villamella. No. Los estadounidenses se parecen mucho a Donald Trump. Y date cuenta que más del 95% de los creyentes están alrededor de él. ¿Qué se está discutiendo en el mundo, Aneu, a partir de ahora? Ahora resulta que si tú tienes una esposa, dos hijos y una familia, hay lugares donde tú caes mal. Porque lo lógico es que tú seas homosexual, tengas un gato de hijo y a partir de allí tú vayas construyendo la nueva dinámica mundial de la familia donde dos hombres se besan y dos mujeres son matrimonio. Entonces Trump es contraria a ese a esa línea de pensamiento mundial y a pesar de que puede respetar todos los lineamientos de la conducta humana, no menos cierto es que él tiene un corazón muy parecido y muy conforme al corazón de Dios. Yo no creo que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos con temas de retaliación. El gran tema de Trump es devolverle a los Estados Unidos la paz que le dejó en su periodo anterior. Ese Trump excéntrico que se ve. Tengo que decirle a la gente que Estados Unidos no se, no se involucró en ninguna guerra regional ni mundial bajo la gestión de Trump. Y que la tasa de desempleo en Estados Unidos en la gestión de Donald Trump bajó al nivel más bajo en los últimos 100 años. Pero hay que estar ahí, la estadística. Entonces, Trump tiene problemas referente a... Las guerras de Rusia y de Ucrania. Pero Trump está claro de que su figura es importante para delimitar las diferencias que hay entre China y Taiwán, entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre Israel y Hamas. Entonces toda esa dinámica que envuelve una economía de guerra no hay posibilidad de que el atentado de Trump y los juicios y la renuncia de Biden no estén conectadas en un punto final que se llame cómo podemos detener a Trump. Hay un, un punto, eh, y me queda, me queda claro que hablas del perdón, porque cuando hablas de la cultura judeocristiana, sobre todo el cristianismo, el gran aporte del cristianismo a la humanidad es ese, esa carga que le da al tema del perdón un mundo sin perdón sería una catástrofe. Ese, es el, gran, nosotros a ese diario, es el gran aporte del cristianismo. El gran aporte de la religión y del cristianismo es precisamente el perdón. Yo creo que el principal mensaje, usted puede ser creyente o no creyente, pero imagínense que la doctrina del pensamiento judío-cristiano en América sea simplemente una doctrina o simplemente un conocimiento histórico. El perdón es su principal legado. Señores, que nosotros a diario nos despertamos con la necesidad de perdonar. ¿Y de que, incluyendo, que nos perdonen? incluyendo a nosotros mismos. A veces tú cometes acciones que tú te sientes mal y si tú no tienes un auto perdón interno, tú vives frustrado. Ah, sí, sí, también. Siempre puede ser que tú eh, en vez de frenar tu vehículo, aceleras y sin querer puedes atropellar un gato. Una pregunta, ya que hablaste de Ucrania y Zelensky. Como tú sabrás, Zelensky llamó a Donald Trump Donald Trump hizo público esta llamada, hasta la citó. Y en lo que reveló Trump de la llamada, se, se nos destapa un Zelensky que agradece el hecho de que Donald Trump esté con vida. Que agradece el hecho de que Donald Trump haya salido ileso del tema. Yo me dije, caramba, pero hace unos días que viene sonando aquello de que ese atentado contra Trump... Viene de Ucrania, porque hay quienes han dicho que el propio Zelensky se ha visto involucrado en unos negocios ahí, multimillonarios. Han dicho, yo no estoy diciendo que sea eso. O sea, se ha dicho que Zelensky se ha visto involucrado en el negocio de la captación de las ayudas y todo eso, y le ha ido muy bien. Y me dije, bueno, yo no sé si Zelensky está al tanto de que se está diciendo que él es uno de los artífices de ese atentado. Porque como ya Trump dijo que esa guerra él la va a acabar al día siguiente, el negocio que se dice que él tiene se va a caer. Y me dije, ¿será posible que esta llamada que le hace Zelensky a Trump sea para dejarle claro al propio Trump de que él no tiene nada que ver con eso? Pero que seguimos entonces en el juego de las preguntas y las respuestas. Es que nos es queda la de guerra... otra, porque que no, nos lo van a, no nos van a decir qué está pasando en verdad. Exacto, Daniel. pero es la, guerra de, es la guerra de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, o es la guerra de Estados Unidos. Porque la pregunta, la pregunta me lleva a mí entonces a otro nivel. ¿Es la guerra de Rusia y Ucrania una guerra de Zelensky? ¿O es Zelensky un actor? Bueno, él, era, es, una él es actor. No, no, no. Es... Sigue siendo un actor de la guerra. ¿O tú crees que es verdad que Zelensky tiene la capacidad de resistir a Rusia? Cuando Biden dice nosotros no nos involucramos en ninguna guerra y Estados Unidos no está en guerra, él miente. Él miente de forma sutil. Hay un término en geopolítica que es la guerra próxima, la guerra de terceros. Yo no tengo que estar enfrentado contigo, pero todo lo que combaten contra ti yo lo financio. ¿Por qué razón Estados Unidos e Israel señalan a Irán como el responsable de los ataques hacia su población? Porque Irán no está atacando, no, porque financia. Entonces lo mismo hace Estados Unidos con el financiamiento. Todos los misiles y todos los torpedos que se detonan en la franja de Gaza y en la resistencia de la Ucrania, lo fabrica en un 90% la industria armamentística de Estados Unidos. No es real que la bala de Tron sale fuera del territorio de Estados Unidos. Y hay un elemento que a mí me llama preocupación, que no ha salido en la mayoría de los medios, o prácticamente en ninguno, donde varias personas del Partido Demócrata, con cierto nivel de poder, habrían proclamado que pro el proyecto de Tron terminaba y se desinflaba en agosto. ¿Por qué dan fechas? ¿Por qué el atentado se da en julio? ¿Por qué la esperanza de culminar con un hombre cuyo único propósito es retornar a través de una vía democrática? ¿Pero es acaso una bala el elemento, el lenguaje en donde el mundo pueda comunicarse en este siglo, en este momento? ¿Era la bala suficiente para calmar la sed de cambio en la sociedad norteamericana? O era la bala la solución al problema. Todo lo contrario. Después de la bala, Trump aumenta en su puntuación y radicaliza a quienes sus seguidores. ¿Qué dice la mayoría de los elementos que han a través de estas redes digitales buscado la opinión del pueblo ya no en Estados Unidos? Si a Trump lo hubiesen matado, aquí hay una guerra civil a ese nivel. Pero eso iban a hacer. O sea, quienes hicieron eso estaban dispuestos a correrse la suerte de esa guerra civil. Entonces, uno tiene que preguntarse a Neoby, y reitero y tengo que seguir insistiendo: usted puede ser o no creyente, o puede ser creyente. ¿Qué protege a Tron? ¿Qué fuerza humana o qué fuerza divina protege a un hombre que le preparan tres juicios, que le tiran una bala y que todavía está de pie? ¿Es acaso algo fortuito? lo que está pasando con Trump, o es una respuesta a la degradación mundial. Es que, repito, nosotros estamos en un mundo donde a veces nos ponemos a pensar y quién está dirigiendo el mundo. Históricamente el mundo tiene líderes. Hoy como nunca, la iglesia hace silencio. Los líderes económicos están a banda, los líderes políticos enfrentados, las fronteras en desorden. El mundo parece que está de patas para arriba, pero todo eso concluye con un movimiento geopolítico entre dos bloques importantes, que es el bloque del G7, encabezado por Estados Unidos, y el bloque de los Brit, encabezado por China. ¿Por qué Biden era tan cómoda para los demócratas? Porque hace tiempo que Biden no dirigía el Estado de Estados Unidos. Hace tiempo que era un presidente movido por los hilos invisibles del poder. A tal punto que cuando le dicen renuncia, él renuncia. Es más, yo esperaba que la intervención ahora reciente él iba a dimitir del cargo para buscar que un protagonismo de Kamala Harris que todavía no es candidata. Pero es tanto el afán de construir un proyecto alrededor de ella como figura samba frente a Trump que en la visita del presidente de Israel Benjamín Netanyahu mm. Le preparan una audiencia especial con el presidente de Estados Unidos y otra audiencia especial con la vicepresidenta. ¿Qué baila Kamala Harris en un acuerdo bilateral entre dos presidentes activos? Nada. Si sí, todo el mundo sabe aquí que las figuras de los vicepresidentes están supeditada a una ordenanza inmediata. Pero me parece que él se reunió con Trump también, Etan yahoo Claro, porque la invitación a Estados Unidos fue de ambas cámaras. Fue de ambos, perdón, fue de ambos partidos. Fue bipartida la invitación. Y cuando tú mides la simpatía de Benjamín Netanyahu en el partido demócrata, está alrededor de un 60%. Perdón, el republicano. Pero en el demócrata está en un 13%. Su aceptación en el partido de Biden es inferior al partido de Trump. Lo que Trump está diciendo es, porque el problema de Trump con Israel. No es el mismo problema que con Ucrania. Trump sabe diferenciar una cosa y la otra. Trump podría aumentar su apoyo a Israel y disminuir su apoyo a Ucrania, que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, ahí ya preferiría yo esperar, así si efectivamente él se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos. Y te preguntaría si sientes que en República Dominicana habrá una variación eh, de Estados Unidos eh, con Trump a la cabeza en cuanto al tema haitiano. El imperio delimita la frontera desde mucho antes de existir Haití y desde mucho antes de existir República Dominicana. Hubieron acontecimientos en la historia geopolítica donde coincidió el Tratado de Aranjuez que delimita la frontera realmente entre República Dominicana y Haití, hoy, pero en aquel momento entre Santo Mains y Santo Domingo, esa frontera se ejecuta, se hace en el 1773, se publica en el 76 y se firma en el 77, se hace pública. O sea, los gobernadores de la isla hicieron ese trabajo de carpintería en el 1773. ¿En qué año se declara? la independencia de Estados Unidos 1776 coinciden esos acontecimientos en la isla coinciden con las luchas en Estados Unidos donde los colonos también reclamaban la separación de en ese imperio en ese momento y las colonias crean la independencia ¿Qué otro acontecimiento sucede en ese momento en, en términos históricos? O la Revolución Francesa 1789. 1790. Vincent Oguet hace la revuelta de los mulatos. Y en el 1791, el primer negro, el primer africano, llamado eh, Bogman Dutty, hace lo que se llama la rebelión más importante del pueblo haitiano, en ese momento, el pueblo africano, llamado el Pacto de Bois Caimán, que da origen al pueblo haitiano. 14 de agosto 1791. Desde esa época hasta la fecha. La frontera dominico-haitiana del delimita el imperio. Aunque nosotros somos herencia judeo-cristiana de Francia y de España, la frontera dominico-haitiana la rige el imperio de Estados Unidos. Siempre fue así y siempre será así. A la República Dominicana, como nunca antes en la historia, le conviene que Donald Trump regrese al poder. Porque el principal problema de la República Dominicana hoy y posiblemente en los próximos 10 años es el problema haitiano. El problema haitiano que hay que verlo con un enfoque histórico, hay que verlo con la invasión de los 22 años, hay que verlo con el degüello de moca, hay que verlo con las, con las prohibiciones del idioma, hay que verlo con las prohibiciones de la cultura, hay que verlo con la prohibición de la religión, hay que verlo con el sometimiento histórico con que Haití ha visualizado la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Estás hablando de que... El, ¿El real interés de Estados Unidos es mantener la actual división? Todo lo contrario, es que Estados Unidos siempre tiene una política dual frente a la frontera. ¿Bajo qué periodo nosotros tenemos la crisis haitiana? ¿Bajo el periodo de Trump o bajo el periodo de Biden? Indudablemente que se ha incrementado en el periodo demócrata. ¿Bajo cuál periodo nosotros tuvimos las intervenciones? de Estados Unidos en el territorio nacional, bajo el periodo demócrata o el periodo republicano. Demócrata Lyndon B. Johnson. Entonces, si nosotros sabemos la historia, usted tiene que hacer una ecuación y sumar, restar y al final tendrá resultado. A la República Dominicana hoy, en nuestro principal problema, que es el problema de la invasión haitiana desproporcionada, nos conviene que Donald Trump retorne al poder por tres razones fundamentales. Tron es anti-inmigrante irregular. Tron es contrario a la agenda demócrata. Y Tron posiblemente sea un aliado fundamental para la lucha dominicana que se avecina en el futuro. Porque el tema haitiano no se va a resolver por la vía democrática. Los haitianos están empoderados con una complicidad total del pueblo dominicano. ¿Complicidad del pueblo dominicano? Total, ¿a qué te totalmente. Totalmente. Oh, o por aquí en cada parada de motoconcho hay un dominicano que se sube en un motorista haitiano. En cada finca hay un productor dominicano que contrata una mano de obra haitiana. En cada torre, en cada edificio hay amas de casa que trabajan en la familia dominicana. En cada parada de vehículos, aquí hay taxistas dominicanos que andan sin licencia y sin, y sin licencia de conducir, sin cédula y sin pasaporte, transportando incluso en plataformas digitales al pueblo dominicano. Entonces... ¿Usted cree que es verdad que la migración se controla solamente de políticas gubernamentales? No. El pueblo dominicano está en la etapa más difícil, que es la etapa de la normalización de la invasión. Y mientras una familia dominicana se reproduce en 2,2 niños por una gestación familiar, las haitianas están pariendo casi 8 muchachos por familia. Entonces, nosotros no podemos eh, poner una similitud, como hay una una ignorancia profunda y patológica de que nosotros hacemos lo mismo con Estados Unidos. No, la migración dominicana, donde quiera que se ha movido, ha ido a añadir calidad Tener de la vida. riqueza. La población haitiana viene a multiplicarse sin control, a fomentar el vudú, a fomentar el grajo, a fomentar los antivalores. Y finalmente con una idea tan terrible que desde Jean de Salinés, Alexandre Petion, Henri Christophe, Jean-Pierre Boyer, Charles Seral, todos siempre quisieron dominar la parte oriental de la isla y para esa mentira hoy nosotros hemos abandonado a Duarte. Janel Ferreras, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y a ustedes por escuchar hasta la parte final esta conversación. Quienes se quedaron sin dudas que fueron gratificados. Hermano, esperamos tenerte de vuelta por acá porque abriste muchas puertas ¿no? que invitan a que uno eh, entre y escuchar de qué va. Así que esperamos que esto se repita. Ustedes, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, denle like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios eh, rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K. 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361.